Play TV Producciones te hace parte de su nuevo espacio cultural para disfrutar del talento artístico y musical en compañía de familia y amigos. Desde la comodidad de nuestros hogares, alista tu butaca, reúne a los tuyos y conéctate a Tarima Virtual Live Streaming. Te espero. Y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las tierras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me viste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y en el 5, pues ya sos una estrella, y una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Te esperé bajo la lluvia 2 horas.
mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirse. Muy buenas tardes, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo capítulo de Play TV Producciones en tu tarima virtual como todos los días sábados. Así que es el momento de hacer la presentación oficial de cada uno de los integrantes de la Ruta 768. Así que fuertes los aplausos para ellos nuevamente, que no se escucharon. Muy bien, bienvenidos muchachos, perdón que le dé la espalda por este lado. Vamos a comenzar con la primera voz. Y por acá la segunda voz, ¿no? Nombre, ñañito, por acá. Mi nombre es Alejandro Salazar, soy el primer vocalista de Ruta 768. Muy bien, ¿y por este lado? Hola, hola, amiguitos. Bueno, mi nombre es Carlos Moreta, soy la segunda voz y segunda guitarra de Ruta 768. Muy bien, vamos por acá. El bajo, ¿no? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Nosotros somos Ruta 768, mi nombre es Julián Ortega y soy el bajista. Muy bien, y por acá está pues el maestro. Venga, venga, sálgase de ahí, sálgase. Venga, maestro, para acá. Venga, para acá, maestro. Mi querido David, que no necesita presentación. Ya lo hemos tenido por aquí en algunas oportunidades. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Excelente, muy excelente. Sí, se siente tranquilo, relajado. A dar lo mejor de esa noche. Muy bien, excelente. Gracias, maestro. Vaya a su lugar, por favor. Y venga por acá, este maestro de maestros. También un gusto saludarle a los tiempos, a pesar de que la anterior semana nos habíamos visto. Hola, mi nombre soy Bruce Zurita, soy guitarrista líder de la banda Ruta 768, un gusto estar aquí. Wow, entonces usted como líder fue el que formó la banda básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la decisión para que exista esta formación precisamente? Bueno, la banda nació hace más o menos ya casi 10 años, la verdad. Wow. En el Colegio San Francisco, en la ciudad de Ibarra. Todo por el concurso de la canción, del interno de la canción. Entre los más antiguos de la banda estamos Bruce Zurita, mi persona, y Carlos Moreta, que luego se unió. Pero en la banda han pasado, entrado y salido varios artistas, músicos que ahora tocan otras bandas también. Luego ya encontramos a David Flores, que nos acompañó en la batería. Y por último, el más llegado, el nuevito, Julián, que nos está acompañando en el bajo ahora. El nuevito, entonces el más guapito es usted. Entonces, hablamos de que Ruta 768 tiene 10 años de trayectoria, más o menos. Bueno, hemos estado como on and off, ¿sabes? O sea, hemos estado como unos años juntos, luego por cuestiones personales hemos dejado más o menos la música, hemos regresado y así hemos estado, obviamente. Hacemos lo que nos gusta, nos encanta hacer música cuando tenemos la oportunidad de unirnos, traemos el nombre de la banda de nuevo y estamos aquí en la ciudad de Ibarra. Muy bien, desde la ciudad de Ibarra, obviamente, ustedes nacieron aquí y bueno, pues han tenido algunas proyecciones nacionales, internacionales, han tenido giras o han tenido la oportunidad de ir a otro país tal vez. Bueno, hemos ido a varios lugares aquí en la provincia de Imbabura, hemos tocado primeramente, bueno, casi en Ibarra la mayoría de veces, hemos tenido conciertos nuestros, hemos acompañado otras bandas, en ellos como La Quinta Avenida, hemos estado con Abacuc y otras más. Como banda no hemos salido del país, yo he cantado fuera, he cantado en Hong Kong y en los Estados Unidos y otra vez aquí en Ecuador.
Muy bien, o sea que usted también se ha dado la vueltita por algunos lugares, ¿no? Trayendo más experiencia y sobre todo fortaleciendo la banda, lo que es la Ruta 768. Bueno, eso no lo sabía, que tienen 10 años. La verdad, yo honestamente pensaba que recién se habían formado, pero impresionante, gran trayectoria musical. Y bueno, mis estimados amigos, para quienes están conectándose ya en la sintonía, hicimos un pequeño cambio, un pequeño ajuste. Arrancamos en primera instancia con la presentación de nuestros queridos artistas invitados. Qué gran talento, qué gran acoplación y sobre todo las interpretaciones de esas canciones sumamente antiguas. A usted, mi estimado Bruce, quiero preguntarle algo. Sobre el tema de trabajo que ustedes vienen realizando, ¿ustedes ya tienen canciones inéditas tal vez? Sí, de hecho estamos trabajando ya en dos temas inéditos y el día de hoy vamos a presentar uno que está todavía en formación, pero tenemos ya la base realizada y lo vamos a presentar. Perfecto, entonces esta noche tenemos esa gran oportunidad. Bueno, pues sin más preámbulos y en el próximo pues seguiremos conversando un poquito más acerca de esta maravillosa banda, pues que ya tiene gran trayectoria y recorrido musical. Y gracias a Buenos Sucesos, tu fotografía revelada en metal no se mancha ni se raya. Te presentamos a Ruta 768. ¡Fuerte los aplausos nuevamente! Yo
ya no estoy aquí. Yo ya no estoy. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos ustedes, los que nos están viendo desde casa. Una vez más, bienvenidos a Tarima Virtual. Nosotros somos Ruta 768, les saludamos desde la ciudad de Ibarra. Quiero mandar un saludo, nos están viendo gente desde los Estados Unidos también. Un abrazo a la familia Andrade allá en Phoenix, Arizona. A nuestros amigos que también nos están viendo aquí en la ciudad de Ibarra y en el resto del país. Y donde quiera que estén, espero que disfruten este concierto. Aquí va un poquito más de música para ustedes. Gracias. Bueno, espero que les esté pasando rico, rico desde su hogar, calientitos. Un saludo una vez más desde aquí de la ciudad de Ibarra. Estamos en Eclipse Bar.
Gracias también una vez más a Tarima Virtual y a Play TV Ecuador por tenernos aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a tocar un poquito de algo nacional. Y qué gusto también ver aquí también personitas chéveres que están acudiendo al bar, al lugar, ¿no? Al lugar donde estamos ahorita. Qué linda gente. Y saludos a toda la gente que nos está viendo con mucho cariño. Todas las canciones para ustedes. Y a los que están en casa, denle like a este video, compártalo con sus amigos, lleguemos a otras partes del mundo. Vamos un poco más de algo nacional en la voz del señor Carlos Moreta. Cerca, mi tierna amada, moviendo su cuerpo como ninguna, siento que me lleva hasta la luna. Camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina. Como camina, un pirata en sus canteras va cortando el aire como tijeras. Luego en su cintura que va flotando como estructura que está quemando. Como camina, como camina, como camina. Cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina. Cabello tesonero y sus ojos delirantes, vainas que llegan al cuello y ese culo impresionante. Va turtando el cuarto en cosa que se encuentra en su comino. Va quebrando la quebranda mientras yo me la imagino como va, va, va en su mesita, como la medicina de mi enfermedad. Que va cortando la energía que se enciende de colores, como arcilla de colores. Mira cómo me camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina. Como camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina. Bueno, muchas gracias. Qué chévere también que nos acompañen desde sus hogares, desde aquí también. Con mucho cariño para ustedes, nosotros somos Ruta 768 para ustedes, con mucho cariño. ¡Wow! Mi querido Carlitos, y justamente con usted me voy a ir en este momento. Usted tiene una gran trayectoria musical, ha atravesado grandes escenarios y sobre todo su gran potencial, su gran música, su gran talento, su gran voz se han visto reflejados sobre todo en varias agrupaciones también. ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de integrarse a Ruta 768? Bueno, te cuento que mis amigos igual nos conocimos en el colegio, ¿no? Todos venimos de varias bandas, yo formaba parte de otras bandas y me gustó cómo tocaban, entonces tuvimos bonitas experiencias tocando en varios lugares, conociendo gente. Creo que todos compartimos ese amor por la música, ese gusto por la música, que es lo importante, ¿no? Y eso. ¡Wow! ¡Muy bien! Y por acá también mi buen amigo, el bajista Julián. Oiga, Julián también sabe cantar y bueno, ha hecho también unos coros, unas interpretaciones de algunas canciones que pudimos escucharlas. Venga por acá, mi estimado Julián. ¿Cuántos años tiene usted? 21. 21, vea nomás, el más jovencito de la banda. Él es el más jovencito, ¿no? Me imagino.
21 años. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuánto tiempo va en la música también? Ya en la música ya desde los 15 años, creo, sí. Y ya, pues una experiencia muy bonita estar aquí con amigos también, disfrutando y qué es lo que nos gusta a nosotros, tocar. Eso. Así es, ¿no? Así es, lo más bonito, lo más hermoso y sobre todo conocer a grandes artistas para tener esta gran oportunidad de interpretar juntos. Mi estimado Bruce, también usted, ¿cuánto tiempo va en la música? ¿Cuánto tiempo va en la guitarra? De igual manera, un maestro sobre todo para este ámbito. Muchas gracias. Ay, humildemente, ¿no? Ya desde los 14 años le hago a la música. Ah, sí. ¿Y cuántos años tiene ahora? No, se dice. No, mentira, 28. Ah, ya. Bueno, entonces vamos más o menos con una trayectoria de más o menos 10 años, o más de 10 años. Impresionante. Me imagino que, bueno, mi querido David también ya conocemos su trayectoria muy amplia. Y de igual manera, venga para acá usted. Si le veo que se va de un lado para el otro. Bueno, ¿usted cómo se siente, maestro? ¿Qué le puede decir a la gente que se está conectándose, que está viendo en vivo y en directo esta transmisión, a pesar de que ya pudieron disfrutar del show que ustedes están ofertando, en especial aquí en la ciudad de Ibarra, ¿verdad? A ver, ¿qué les puedo decir a los que están en la casa? Pues creo que esta es una nueva plataforma para todos. Esta etapa que estamos pasando con esto del COVID nos da estas ideas de ingenuarnos de cómo transmitir música, cómo transmitir arte. Así que los que están en casa son parte de eso, de nuestra música, de nuestra arte. Ustedes también están haciendo, son parte de todo esto. Así que gracias por estar aquí, conectados con nosotros. Y cada que haya transmisión, conéctense a Play TV Ecuador y disfruten de todos los músicos que están aquí en escena. Muy bien, fuerte los aplausos, se lo merecen. Oye, tengo un público maravilloso por ahí que ya les están echando ojo para acá, para el escenario precisamente. Y están disfrutando. Están disfrutando específicamente de estas buenas canciones. Y bueno, pues, yéndonos ya al ámbito musical, ¿no? Ustedes están enfocados un poquito en el pop y en el rock, ¿no? Están enfocados en el pop y en el rock. Y bueno, pues, este género creo que es el que radica básicamente para el nombre, ¿no? Para el nombre de Ruta 768. Y a propósito, ¿cómo nació este nombre? Bueno, hace años atrás, cuando conocimos a Bruce, no recuerdo cómo se llamaba la banda en realidad al inicio, y nos dice: ven, repasemos con mi banda que se llama Abacuc. Y fuimos hasta al Pachaca, ahí empezó y nació lo que es la banda Ruta 768. Y el nombre es chistoso porque solamente había un camino para llegar allá, ¿no? Entonces se llamaba La Ruta, es la única ruta para llegar. Y el número de la casa donde ensayaba la banda Abacuc era 768, entonces era la ruta para llegar a la casa 768. Entonces dijimos Ruta 768. Ya tenemos nombre, muy bien. Y han pasado muchos años desde aquel tiempo, me imagino, ¿no? Han pasado muchos años, exactamente 10, como lo acaban de ustedes de pronunciar. Así es, estimados amigos, como ustedes están observando y están disfrutando de este gran talento. Saludo para los amigos, más adelante estaremos poniendo en escena cada uno de los saludos que ustedes han puesto para cada uno de los músicos también. Y bueno, es importante las recomendaciones. Como ustedes saben, llegamos gracias a Play TV Producciones, que te ofrece videos por las redes sociales, cobertura en todo tipo de eventos y transmisiones en vivo y en directo. De igual manera, nos retransmiten por Voz y TV desde Quevedo para el mundo. Saludos para los amigos de Quevedo, la gente de Quito y de todo lado que se está conectando y está pendiente de nuestra sintonía. De igual manera, mandamos un saludito para María Fernanda en la ciudad de Otavalo. Así que está conectada con nosotros. Saludos para mi querido Alex, que se nos ha enfermado el día de hoy. Nuestro sonidista también. Saludos, ñaño. Te apreciamos un montón. Y bueno, esperamos que te recuperes de igual manera. Llegamos también a Buenos Sucesos. Tu fotografía revelada en metal no se raya ni se mancha. No necesita vidrio. Incluye marco. Llámanos al 099-4297-180. De igual manera, agradecemos a Glam Perfumes, lo mejor en perfumes originales. Solicita tu catálogo ya, pedidos al 099-88-84-49-26. Y de igual manera, Detalles con Amor, es un emprendimiento donde se realiza todo tipo de regalos personalizados. Arreglos con dulces, fresas con chocolate, muñecos en foamy, jarros. Llámanos al 096-77-78-45-2. De la señora Catherine Morán en la ciudad de Otavalo. Y obviamente, el crédito principal, gracias Eclipse Disco Bar por abrirnos sus puertas todos los días sábados, aquí a las 6 de la tarde. Gracias por permitirnos este espacio. Mi estimado Javier, un abrazo fraterno. Siempre estás aquí con nosotros apoyando y disfrutando también de este gran talento. Continuamos con más música. Así que, a ver, muchachos, vénganse para acá.
¿Qué vamos a cantar en este set? ¿Qué vamos a poner en escena en ese momento? A ver, viene una canción, la primera que sacamos de uno de nuestros artistas y de la banda más que queremos, de verdad, es Verde 70, se llama En la Inmensidad. Tuvimos el placer de también ser parte de estar en algunas cositas con ellos, así que saludos a ellos. ¡Wow! Los Verde 70, gran talento nacional y una gran banda reconocida. Así que gracias a Gran Perfumes. Te presentamos nuevamente en esta tercera puesta en escena a la Ruta 768. Fuerte los aplausos para recibirlo nuevamente. Cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Frases hechas a la nada, disparadas al olvido. Una bala perdida no tendrá ningún sentido. Disparadas al vacío, le hace daño al corazón. Decir la verdad al viento y el tiempo y era la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. De una frase sin camino, borrándole un destino. Si me escuchas llegará. Por eso me pierdo la vida y te juro que en la oscuridad de mi soledad, que dure mucho tiempo, los minutos se hagan años, si me escuchas estará. Y hace poco me di vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, el dolor de no tenerte y se empecina no perderte. Que es para día y noche, gracias para estar cerca de ti. Tus ganas de escucharme, no sé qué va a hacer de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. Una frase sin camino, encontrándole un destino. Si me escuchas llegará. Por eso me pierdo la vida y te juro que en la oscuridad de mi soledad, que dure mucho tiempo, los minutos se hagan años, si me escuchas estará. A ver si nos ayudan. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. Y una frase sin camino, encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso me pierdo la vida y te juro que en la oscuridad de mi soledad, y que dure mucho tiempo, los minutos se hagan años, si me escuchas estará. Por eso me pierdo la vida y te busco. Por eso me pierdo la vida y te busco. Por eso me pierdo la vida y te busco.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. Oye, y una vez más creo que es momento de presentar a la banda. A mi izquierda está el maestro Bruce Zurita. Un aplauso, por favor. En el bajo, en los coros, el señor Julián. En la batería, como un reloj, tic-toc, tic-toc, está el señor David Flores. A mi derecha, igual en la segunda guitarra y en las voces, el talentoso Carlitos Moreta. Yo soy Alejandro Salazar y nosotros somos Ruta 768 y vamos a ponernos un poquito más románticos con un poquito de tranzas. Qué bien, qué bien. ¿Cómo le están pasando aquí y allá en casa? Muy bien, esperamos que muy bien. Vamos a ver, ¿qué vamos? Vamos un poquito, un saludo. Gracias por venir, por estar aquí. Tomen asiento.
Vamos a ver, si están en casa, pues, porque a mí ya me dio un poquito de sed. Y que me traigan más botellas para sanar ese sabor de su ciudad. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Así es la vida, mi hermano. Así es la vida. Escucharon, muy bien. Oigan, mis amigos, por acá tenemos dos fans por acá, vean, bien contentas, bien carismáticas. Desde allá les estoy sintiendo yo también. Bienvenidas, chicas. Y bueno, saludos cordiales para toda la persona que está disfrutando este gran espectáculo aquí en vivo y directo a través de la señal de Play TV Ecuador. Obviamente, esta es su tarima virtual como todos los días sábados. Queremos mandar un saludito para Felipe Andrade, para Evelyn Valdivieso,
De igual manera mandamos un saludo para Yesenia Andrade desde los Estados Unidos, que te manda un saludo, ñaño, para Alfonso Villota, para Cora Ávila y sobre todo Marquito Mayamas. Saludo, ñaño, mi estimado Anthony, que hoy estuvimos compartiendo también un gran espectáculo. De igual manera saludamos a José Yepes, que les manda un saludo a todos ustedes como agrupación. Josita, qué gusto. Mandamos un saludito también para Rocío Reynoso, para Lucía también, que nos está enviando un fuerte saludo. Sí, nos dieron chance, ya vamos a hablar de eso. Para Lu Andy, también mandamos un saludo para Karina Aldaz, para Javier Patiño, para Karen Valenzuela, para Valery Galindo también, que está pendiente de nuestra sintonía, para Ruth Andrade, y también mandamos otros saluditos para las personas que están pendientes. Para Gatita Bella, como siempre, está conectada todos los días sábados con nosotros. Bueno, mis estimados amigos, vénganse para acá un poquito, parece que estamos un poquito descoordinados. Venga, peguémonos un poquito más. ¿Cómo se sienten? Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. La verdad, se ha pasado volando esta hora. Deberíamos ampliar un poquito más, pero lastimosamente no se puede. Así que, muchachos, ¿cómo se sienten ustedes? Venga para acá, maestro. A usted me lo han denominado el mago de la batería. Sí, el mago de la batería, por ahí me lo han denominado, por su gran talento, ¿no? Su gran talento en la repercusión y obviamente en la batería. Fuerte los aplausos para este gran maestro que ha estado en algunas bandas y sobre todo pues apoyando a grandes artistas como cada uno de ustedes. La felicitación correspondiente y bueno, pues producción me acaba de decir que tenemos todavía dos sets más, así que tenemos dos oportunidades más, dos saliditas más, muchachos, así que vamos planificando unas cancioncitas porque el público también está muy pendiente de estas canciones que ustedes están interpretando. Ahora sí, venga para acá, lejito. Usted me estaba comentando que estuvo en las USA, así que cuéntenos su experiencia, qué fue lo que aprendió por allá, y sobre todo, pues, obviamente, el viajar a otro país te genera nuevos conocimientos, ¿no? Bueno, aprendí demasiado, la verdad. Fui a los Estados Unidos a culminar mis estudios, para eso fui para allá, pero me llevé muchas experiencias, conocí a mucha gente, la gente que nos está viendo en este momento también, amigos que durarán toda la vida igual. Compartí con gente igual de Latinoamérica, bailé, canté con gente de los Estados Unidos y de Latinoamérica, canciones latinas, lo que estamos tocando en este momento. Muy bien. Y bueno, esa es la parte, ¿no?, de los artistas, de ir sacando poquito esas experiencias para poder llegar al público, en especial aquí en nuestro país, ¿no?, que somos muy sentimentales y sobre todo muy aficionados de lo nuestro. Y en especial, pues, la campaña, una vez, ¿no?, que aquí en Ecuador se llevó a cabo una campaña en la que entre todos los artistas debemos apoyarnos y darnos la mano. ¿Qué opina usted con respecto a ese tema? Bueno, yo pienso que en realidad sí, como artistas deberíamos unirnos todos, salir, darnos de la mano, en especial en este momento. En este momento, como músicos, nos ha afectado demasiado estas temporadas, todo lo que es la música, la producción, eventos. Pero como les dije al inicio, podemos ingenuarnos para tener espacios así como estos, reunirnos un ratito, estar viéndonos por lo menos por una pantalla, pero disfrutando del arte, y eso es lo que importa. Así es, ¿no? Eso es lo que más importa. Muy bien, continuamos con más música en esta noche. Y gracias a Detalles con Amor, que es un emprendimiento de arreglos personalizados para todos los enamorados. Continuamos con la ruta 768. Fuerte los aplausos nuevamente para recibirlos. Muchas gracias. Vamos con un poquito más de rock latino. Me está matando, me ha aspirado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. Y a ver si tú sabes, dime mi amor, con tu amor y que como duele, me duele, mamá. Ay,
corazón espinado. ¡Qué calor! Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien en casa. Esto se está poniendo muy caliente. Así que vamos a bajarle un poquito el tempo. Vamos con otra baladita. Y espero que estén disfrutando en la casa. Si están disfrutando, denle manita arriba a este video. Compartan a sus amigos. Ayúdenos a llegar a más puertas, a más casas, a más televisores, a más computadoras. Y sigan disfrutando. Y si les gustó esto, pues síganos en redes sociales. Estamos como Ruta 768 en Facebook. O nos pueden seguir a cualquiera de la banda. Vamos con algo más. Esto se llama Tanto Ganas, Tanto Pierdes. Si te digo que ahora vivo con la certeza de que no piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Nos mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Y sabes bien cómo soy yo. Si aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y si te digo que ahora sí, una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo siento los ruidos y silencios de mi voz. Mis labios te hablan de alegrías, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo. Sé que se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto. Y sabes que como soy yo, que aquí se termina este cuento. Nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto.
gracias. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. Ahora voy a pasar el micrófono al señor Bruce Urita. Esta canción va para todas las señoritas que les gusta. ¿Mande? Esta canción se llama La Flaca. Sí. Por la voz del señor Bruce Urita. ¿Con dedicatoria? Claro que sí. Con dedicatoria, ok. Con dedicatoria para todos ustedes que están en casa. Para Carlitos Moreta. Vamos, dice así. Para Cora. Conocí mujer igual a la flaca, por el negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras habla, que sin palabras habla. Hace la engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella no se engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la los aplausos. Vean nomás, mi estimado Bruce. Impresionante. Y bueno, esta canción aparentemente a usted le llega, ¿no? Aparentemente se le llega. Y bueno, quisiéramos preguntar a nivel personal, ¿esta canción tiene un significado especial para usted? Excepto de Carlitos, ¿no? Excepto de Carlitos. O sea, en realidad es una canción que siempre me gustó. Me puse muy triste cuando murió el cantante de Jarabe de Palo. Soy fanático de Jarabe, me sé la descubro también, si es que después de, le podemos tocar, todo chévere. Pero la canción sí es muy bonita, o sea, en realidad si encuentras el sentido de la canción, prácticamente en pocas palabras le dice que se enamoró de una prostituta. Pero el sentimiento que tiene la canción es muy bonito porque expresa el amor, ¿no? Así es, ¿no? En sí, el amor no tiene límites, no tiene fronteras, ¿no? Así es.
Así es, mi estimado Bruce. Muy bien, estimados amigos. Nos hemos pasado un poquitito de la hora. Mil disculpas para Javiercito por acá. Y sin embargo, continuamos con más música. Y obviamente, en esta grandiosa oportunidad, quisiera mencionar que gracias a Eclipse Disco Bar, que nosotros estamos atendiendo de lunes a sábado. Así que si sale estresado del trabajo, tiene problemitas con la esposa, tiene problemas con el esposo, tiene problemas con la familia, se siente un poquito decaído, un poquito mal, venga para que aquí le vamos a atender como usted se merece. Así que Eclipse Disco Bar te espera de lunes a sábado. No te puedes perder el horario desde las 6 de la tarde estamos, ¿no? Desde las 6 de la tarde o desde las 5. ¿Desde qué hora estamos? Desde las 6 de la tarde. Desde las 10 de la tarde, ñañito. Así que aquí te esperamos en Eclipse Disco Bar. Continuamos con más música y en este último set, lastimosamente se nos fue el tiempo y esta es la última salida de los chicos de Ruta 768. El agradecimiento para todas las personas por sus mensajes, por sus comentarios y sobre todo por el gran cariño que tienen hacia nuestros artistas y sobre todo hacia nuestra página Play TV Producciones, que cada día crecemos más gracias a ustedes. Obviamente estaremos despidiendo a cada uno de los actores de producción más adelante al finalizar este gran concierto y este gran show. Venga, Alejito, para acá. ¿Dónde está? Aquí está, venga, maestro. ¿Qué vamos a cantar en esta oportunidad? ¿Qué vamos con este nuevo set? A ver, en este último set vamos a traer un poquito más de lo que es rock latino, otra balada y vamos a cerrar con la inédita. Vamos a... Es la primera vez que cantamos en público la inédita, así que veamos. Veamos cómo va. Bueno, pues disfruten de este último show que nos trae la Ruta 768, esperando de que lo hayan disfrutado y lo estén pasando de la mejor manera en casa. Gracias a Eclipse Disco Bar, que te espera de lunes a sábado todos los días, es decir, excepto los domingos para que descansen, obviamente. Te presentamos nuevamente a la Ruta 768. Fuerte los aplausos para recibirlos nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Listos, chicos? Vamos. Hasta que se pongan de acuerdo, vamos a ver cómo están ustedes en casa. Esperamos que muy bien. Estamos por aquí, por esta cámara, a esta cámara. Hoy un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, donde quiera que estén. Un abrazo fraterno, caluroso. Muchas gracias a ustedes, a la gente de producción, a nuestro guitarrista Bruce, que nos ayudó con todo el sonido y ahí chévere, a la gente que está en las cámaras, a los productores de Play TV Ecuador, a la fanaticada que ha venido esta noche, muchas gracias por venir, a la gente de aquí del bar de Eclipse, gracias por estar aquí. Vamos, vamos una más. Me despierta el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol en su mirada. Todo puede suceder cuando se ama. El amor se ve mejor sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha. Y cuelgas los ojos de la ventana y vives de abajo. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Sobre su cama, pero se te apaga el sol
cuando se marcha y cuelga sus ojos de la ventana. Y mueres de a poco y se detiene el tiempo en tu cara. Y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras parada. Y cuelgas los ojos de la ventana y mueres de a poco. ¿El señor Bruce Zurita? Te mueve el piso, el cielo, no sabes ni cómo te llamar. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar. Gracias. Muchas gracias, un aplauso para ustedes, muchas gracias. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si yo me voy de planeta, quieres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Dice, eres sirena, llego tu canto y me arma en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata. Baila morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena como tus labios, que mis labios vuelven a rezar. Te lo ruego, venena. Eres el mar, vida, vida la noche. Eres el mar. Me dueles en el fondo de mi corazón. La herida lo ha cerrado todavía. No hay forma de que pueda olvidarte yo. Yo siento, te has llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si yo me voy de planeta, quieres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí. Quiero ser, que tú me abres tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Baila morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosas para mí que sea tan buena como tus labios de mi labio y vuelve a casa, te lo ruego, ven, nena. Es el mar. Eres el mar.
no ha cerrado todavía. Gracias. Muchas gracias, un aplauso para ustedes, gracias. Oye, lo que se viene está salido del horno. Estamos todavía poniendo unos últimos detalles, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para más o menos se dé a conocer esta canción. Esta canción se llama Juego de Tres. Está escrita, la música está escrita por las personas que están atrás mío y la letra por mi persona. Les cuento un poquito de la historia de eso rapidín, de Juego de Tres. Si es que alguna vez les han engañado, les jugaron alguna mala pasada, tienen que decirle a esa persona, el amor no es un juego de tres. Así que esto va para aquellos que les han puesto los cuernos, como a mí. Así que aquí vamos. No sé si quererte esté bien, no sé si arriesgarme a perder, enfrentar este sentimiento al no saber dónde estés. No sé si pensaste que conmigo podrías olvidarte de él. No sé si con mi corazón jugaste y viste lo frágil que es. ¿Dónde quedó aquel te quiero de esa mañana de invierno? ¿Dónde quedaron las ganas de amarte? Cogieron maletas, se fueron de viaje. Quisiera volverte a ver otra vez para poderte hacer entender que el amor no es un juego de tres. Ojalá que algún día lo puedas entender. No sé si arriesgarme a perder y enfrentar este sentimiento al no saber dónde estés. No sé si pensaste que conmigo podrías olvidarte de él. No sé si con mi corazón jugaste y viste lo frágil que es. ¿Dónde quedó aquel te quiero de esa mañana de invierno? ¿Dónde quedaron las ganas de amarte? Cogieron maletas, se fueron de viaje. Quisiera volverte a ver otra vez para poderte hacer entender que el amor no es un juego de tres. Ojalá que algún día lo puedas entender. Oye, muchas gracias. Nosotros somos Ruta 768. Espero hayan pasado un excelente momento, una excelente tarde, una excelente noche. Muchas gracias donde quieras que estén. Un abrazo fuerte y caluroso. Gracias a Play TV Ecuador. Gracias a Eclipse, a la gente que está aquí, a mis músicos. Somos Ruta 768 y hasta la próxima. Felicitaciones, muchachos, fuertes los aplausos nuevamente, fuertes los aplausos, pero que se escuchen. Muy bien, impresionante el show que nos han regalado el día de hoy, muchachos, impresionante, la verdad. Nos hemos quedado muy atónitos ante el talento que ustedes han presentado hacia el público y hacia nosotros. Y por cierto, hacer la cordial invitación para todas las personas que nos están viendo, que ahora ya no solo pueden ser digital, también pueden venir a este local a disfrutar de nuestros artistas que vienen sábado a sábado. Así que muchísimas gracias a la Ruta 768 por estar aquí con nosotros. ¡Fuertes los aplausos! Y bueno, señoras y señores, Jairito, comandando Play TV Producciones, muchísimas gracias, Renatito, mi estimada Ale, como siempre, en los comentarios y siempre pendiente de las redes sociales. Y obviamente nos falta Alexito, entre otros personajes más que conforman nuestra producción. Gracias, Javi, nuevamente, Ñaño, por esta oportunidad y por este espacio. Nosotros somos Tarima Virtual como todos los días sábados. Pero antes tenemos una sorpresa, una sorpresa.
Venga para acá, Carlitos. Me acabo de enterar que usted es graduado. ¡Felicitaciones al graduado! ¡Fuerte los aplausos, ñaño! ¡Qué bestialidad! Un logro más en la vida. ¿Y de qué se graduó específicamente usted? Bueno, aparte de la música, también soy ingeniero en administración de empresas turísticas y hoteleras. Entonces, hoy, el día de hoy, fue mi ceremonia y gracias a mi familia, gracias a mis amigos, a mi novia y a todas las personas que confiaron en mí. Y esa es mi otra pasión, ¿no? La música y ese mundo de la administración hotelera y turística. Muchas gracias por acordarse ustedes también. Y gracias a Play TV, gracias a todos ustedes, gracias a, también a Ruta 768, qué chévere formar parte de un gran grupo como es Ruta 768. Gracias. ¡Fuerte los aplausos y que viva el graduado! ¡Que viva el año! Venga, venga, la veña. Ahí, ahí. Una, dos, tres. Ahí está la veña. Felicitaciones, muchachos. Y felicitaciones al nuevo graduado, ingeniero en administración de empresas. Así que te espera un gran mundo, una gran vida por delante, mi hermano. Felicitaciones a ti y a todos ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Play TV Producciones, tarima virtual. Chao, chao. Play TV Producciones te hace parte de su nuevo espacio cultural para disfrutar del talento artístico y musical en compañía de familia y amigos. Desde la comodidad de nuestros hogares, alista tu butaca, reúne a los tuyos y conéctate a Tarima Virtual Live Streaming. Te esperamos.